open your eyes to the link. Abrir vuestros ojos lentamente. What shall we speak about this morning? ¿De qué vamos a hablar esta mañana? Yo quería preguntar cuál es nuestra visión como meditadores respecto a la gente que no medita o incluso estando en una organización no medita, si tenemos en cuenta que estamos como en el principio, como poniendo los cimientos, y a veces surgen situaciones muy confusas que te sientes como obligado a ayudar y al mismo tiempo pasa, ¿no? Concha is trying to ask what is our mission as meditators, and in particular what is our mission to do with others, and because sometimes perhaps you want to help someone, but you are involved in some negative or conflictive situations, and how to handle with these things, taking care of. Where must we go? Very good. Any more questions? I could do half a dozen at the same time. ¿Alguna otra pregunta? Michael, ¿es posible que un señor desnudo en plena cumbre del Himalaya pueda permanecer impasible sin que le ataque el frío? Is it possible that a man in the nude standing on the Himalayas all with snow can stay there without being taking care of the cold? Yes. Yes. Now, people are involved in their own problems. La gente se encuentra metida en sus propios problemas. Now, the question, according to Conchita, arises that if you're involved in your own problems, how can you help the problems of others? Y la pregunta, de acuerdo con lo que Conchita ha dicho, es que si tú estás en un problema, ¿cómo puedes ayudar a otra persona a solucionar su problema? Now show me a single doctor in the world that has no problems. Enséñame a algún solo doctor en el mundo que no tenga problemas. Yet he helps the sick. Y aún así ayuda a los enfermos. So, even if you are not totally involved in meditation, you can still, with the understanding you have gained, lead others into meditation. Y aunque no estés plenamente introducida en la meditación, con el conocimiento que has podido adquirir, puedes dirigir a otros a la meditación. It has been proven over and over again that the chela or the student becomes far superior than the teacher. Y se ha probado durante miles y miles de veces que el chela se convierte en superior al maestro. But it's always best to start with one's self. Pero es mucho mejor empezar por uno mismo. In understanding and in practice. En la comprensión y en la práctica. It is only the Supreme Master, the true Guru, that speaks of experience. Solo el Maestro Supremo, el verdadero Guru, habla desde la experiencia. But the ordinary teacher does not need that supreme experience, yet it will come to him. Pero el profesor normal no necesita esta sabiduría suprema todavía. Ella llegará. And it is another well-known fact that by teaching you learn more. Y es algo que es muy conocido que enseñando aprendes más. Than the person that you are teaching. Que la persona a la que estás enseñando. Because in the whole process of teaching,
your mind becomes so involved in what you are teaching that from your very teaching, your personal learning comes about. Y esto se debe a que cuando tú estás enseñando, tu mente se encuentra tan metida en lo que estás enseñando que de ahí surge un aprendizaje de lo que tú estás enseñando. And then that teaching itself becomes a meditation. Y entonces esa propia enseñanza se convierte en una meditación. For the purpose of life is to gain, as I said last night, that inner tranquility. El propósito de la vida es, como dije anoche, tener esa tranquilidad interior. And it is a very well known Christian injunction. Y es una muy conocida dicho cristiano. That the giver is always the receiver. Que el que da es el que recibe. So give of yourself. Así pues, que da algo de vosotros. Always and in every way. Siempre y de todas las formas. For if you can't give any understanding or knowledge, at least you can give love. Porque aunque no puedas dar ningún tipo de comprensión o de sabiduría o de conocimiento, puedes dar amor. And what greater power is there in this world than love? ¿Qué poder existe mayor que el del amor en este mundo? So the person that indulges in giving knowledge is practicing Jnana Yoga, the yoga of knowledge. La persona que ayuda a los demás dándoles conocimiento practica Jnana Yoga, el yoga de conocimiento. And the person that practices in giving pure love is practicing Bhakti Yoga. Y la gente que practica en dar amor puro hace Bhakti Yoga. Now, Bhakti Yoga, or the yoga of love and devotion, el Bhakti Yoga, o el yoga del amor y la devoción, naturally would acquire with it the action of giving. Necesitaría con ello la acción del dar. And the action of giving is karma yoga. Y la acción de dar es karma yoga. So here, a person that does not have wide knowledge do not need to feel despondent. Y entonces aquí una persona que no tiene un amplio conocimiento no necesita sentirse desesperado o bueno, separado. Because you are giving the action, and giving of devotion is action itself. Porque estás dando la acción y dar devoción es una acción en sí misma. And there could be nothing more pure than that. Y no podría haber nada más puro que eso. So therefore, you start doing. Así puedes empezar a hacer. Now there's one secret of doing. Hay un secreto para hacer. The secret of doing is this, that you must feel within yourself that you are not the doer. El secreto para hacer es que debes de sentirte a ti mismo como no como el hacedor. But the real doer resides within me, and this outer body and mind are but just instruments. El secreto es que el hacedor está dentro de vosotros y el cuerpo externo y la mente no son más que instrumentos del hacedor. So while you are teaching, you are also dedicating yourself to divinity. Así pues, que mientras estáis enseñando, vosotros también os dedicáis a la divinidad. So the attitude automatically develops that I do nothing. Así pues, que la actitud que se desarrolla es que yo no hago nada. And he does everything. Él lo hace todo. And that is the basis of all theologies. Esa es la base de todas las teologías. There's not a single theology in the world that does not say that you must not love. No hay una sola teología en el mundo que diga que tú no debes de amar. For example, in the Ten Commandments, we say, love thy neighbor as thyself. Por ejemplo, en los 10 mandamientos se dice, ama a tu vecino como a ti mismo, a tu prójimo. And who is your neighbor? ¿Quién es tu prójimo? Everyone is your neighbor. Todo el mundo es tu prójimo. But I go one step further than that commandment. Pero yo voy un paso más allá que ese mandamiento.
that I have no neighbors. Que yo no tengo prójimo. They are all me. Todos son yo. So whatever service I'm rendering to the object of service. Así pues que cualquiera que sea el servicio que le rindo al objeto de servicio. Is in reality rendering service to myself. Es en realidad rendir servicio a mí mismo. Because all is myself. Porque todo es mí mismo. And through this process you will find that the mind attains greater clarity. Y a través de todo este proceso encontraréis que la mente adquiere una mayor claridad. Greater purity. Una mayor pureza. Now, if these practices are done on a regular basis, si estas prácticas se hacen de una forma regular, that very purity that is achieved leads you to that which is inside you. Esa misma pureza que se genera es la que os dirige a aquello que está en el interior. Then you become your real self. Entonces os convertís en vuestro ser real. Man lives today in his artificial self. El hombre vive hoy en su ser artificial. His imaginary self. Su ser imaginario. Everyone imagines himself to be something better than what he is. Todo el mundo se imagina ser algo mejor de lo que es. Every woman thinks that she is more prettier than what she really is. Toda mujer piensa que es más guapa de lo que es en realidad. And every man thinks he's more handsome than what he really is. Y todo hombre piensa que es más guapo de lo que en realidad es. But to face yourself squarely in the mirror. Pero para mirarte a ti mismo de una forma justa en el espejo. Why do we look in the mirror? ¿Por qué no miramos al espejo? You know why? ¿Sabéis por qué? You're just admiring yourself. Solamente te estás admirando. Pones un poco de polvos y lápiz de labios y pinta ojos. So you're trying to make yourself pretty. Te estás intentando poner guapo. When naturally you are pretty. Cuando naturalmente tú eres. And you don't need all this business. No necesitas todo ese coso. Because your beauty is not your face. Porque tu belleza no es tu cara. Your beauty is inside. Tu belleza está dentro. I know a person who's totally crippled. Yo conozco una persona. Polio. ¿Qué es? Polio. Es que es totalmente, vamos, que no puede andar. Tiene tubo la polio. And she is not nice looking. Very plain face. Y ella no es una mujer guapa, tiene una cara muy plana. But I found her to be one of the most beautiful people in the world. Pero encontré que ella era una de las personas más bellas del mundo. Because the beauty shines from the heart. Porque la belleza es algo que brilla desde el corazón. That is where the real beauty lies. Ahí es donde está la verdadera belleza. But in today's world, you need this little makeup. Pero hoy en día pues hace falta este poco de maquillaje. If you don't use makeup, all these cosmetic firms will go bankrupt. Que si no lo usan las firmas de cosméticos irían a la quiebra. The biggest money makers in the world are all the cosmetic firms. Los mayores hacedores de dinero del mundo son las firmas cosméticas. Because they appeal to people's vanity. Porque ellos venden a la vanidad de las personas. And vanity is one of the things that blocks you from knowing your real self. Y la vanidad es una de las cosas que te bloquean de conocer tu ser real. So in the process of teaching, que pues en el proceso de la enseñanza you get rid of vanity. Te quitas la vanidad. And when you get rid of vanity, what happens? Y cuando te quitas la vanidad, ¿qué ocurre? You develop humility. Desarrollas humildad. And is humility not a great, great virtue? Y no es la humildad una gran virtud. Humility is such a virtue that would breed in you greater and greater love. La humildad es una virtud tal que te traerá mayor y mayor amor. It will rid you of egoism. Te quitará el egoísmo. Because vanity and egoism are blood brothers. Porque la vanidad y el egoísmo son hermanos de sangre. And then when you have vanity and egoism, then you say, I am the doer.
Y cuando tienes vanidad y egoísmo, entonces dices, yo soy el hacedor. And you forget that he is the doer. Y te olvidas de que él es el hacedor. Yes. So these are some of the qualities that improve a person's life. Estas son algunas de las cualidades que mejoran la vida de una persona. What does it mean by improving a person's life? ¿Qué significa mejorar la vida de una persona? It becomes, it makes you more happier and happier. Que te hace más y más feliz. So the religions of vanity and egoism, you find your real self, and your real self is nothing else but constituted of joy. Y entonces cuando te quitas los componentes de vanidad y egoísmo, entonces puedes descubrir tu ser real, que está esencialmente compuesto de gozo. And that joy shines through you. Y ese gozo brilla a través de vosotros. And that is the beauty. Y esa es la belleza. Yes. For example, in my company. Por ejemplo, en su compañía. As many of you have experienced in past courses. Como muchos habéis experimentado en cursos pasados. You do not feel unhappy. No te sentís infelices. Why? Because I'm sharing my inner joy with you. Y eso ocurre porque yo estoy compartiendo mi gozo interno con vosotros. And without me trying to share, it just flows automatically. Y sin que él lo intente compartir, simplemente fluye automáticamente. And when you feel that joy so spontaneously, you feel uplifted. Y cuando tú sientes ese gozo de una forma espontánea, entonces te sientes elevado al mismo tiempo. And then you don't feel down there, you feel up there. Y no te sientes allá abajo, te sientes allá arriba. Now, the other name for joy is love. El otro nombre para el gozo es amor. Yeah. So, do not be afraid in teaching others the path of truth. Así pues, que no tengáis miedo de enseñar a otros el camino de la verdad. Because in teaching the path of truth, you realize the truth more and more. Porque enseñando el camino de la verdad, realizáis la verdad más. Until you reach the ultimate truth. Hasta que llegáis a la última verdad. Which is God. Es Dios. So, the spiritual path does not need to be difficult or cumbersome. El camino espiritual no necesita ser difícil o revuelto. You will find obstacles. Encontraréis obstáculos. Which is good. Que es bueno. The greatest teacher in life is Mr. Obstagramic, viewing from the view. Pero una vez que habéis escalado la montaña y habéis visto el otro lado, encontráis esa amplia panorámica delante de vosotros. Something that you have never seen before. Algo que no habíais visto nunca antes. So every obstacle that comes in your path, be thankful. Así pues, que a cada obstáculo que llega a vuestro camino, estadle agradecido. And there's one way to be thankful to obstacles. Y hay una forma de estar agradecido a los obstáculos. Is to become the observer of the obstacle. Es en convertirte el observador del obstáculo. When you become the observer of the obstacle does not hurt you. Cuando te conviertes en el observador del obstáculo, el obstáculo no te hace daño. Try one experiment. I will give you now. Probar un experimento que os voy a dar ahora. Pardon. Perdón. If you have a headache, si tienes un dolor de cabeza, try and observe the headache and do not get involved in the headache. Trata de observar el dolor de cabeza sin veros envueltos en el dolor de cabeza. There is an inner sense within every human being. Hay un sentido interno en cada ser humano that could observe the outer happening. Que puede observar el acontecimiento externo. And you will find that the obstacle will just disappear. Y observaréis que el obstáculo simplemente desaparecerá.
I remember I was doing a communion practice at Santa Barbara University. I think it was, yeah. Yo recuerdo haber estado haciendo una práctica de comunión en la Universidad de Santa Bárbara. And in that hall there were a lot of flies. Y en aquel hall había un montón de moscas. So as soon as I went into samadhi, después que tan pronto como entré en samadhi, the flies were on my face. Las moscas estaban en su cara. So I said, "I'm blessed with flies." Y entonces él dijo, "Oh, Dios me bendiga, moscas." For kissing my cheeks. Por darme besos en las mejillas. Yes. And I started observing what the flies were doing. Y empecé a observar lo que las moscas estaban haciendo. Yes. And then, when I started observing, I did not feel the flies there at all. Cuando empecé a observar, ya no estaba viendo, no estaba sintiendo a las moscas ahí. And I could go into very deep, deep, deep meditation. Y pude entrar a una meditación muy, muy profunda. And I was not even conscious that the flies were all on my face. No estaba ni siquiera consciente de que las flores, de que las moscas estaban en, sobre mi cabeza. And it was only after the communion practice that the people told me the flies were on your face, you didn't do this, this, nothing. Y fue después de la comunión que le dijeron, tenías un montón de muestras en la cara, no las quitaste de en medio. So I said, I was not aware of them. Y entonces él dijo que no se había dado cuenta. After a few minutes, 2 minutes, I was not aware. De las muestras también. When you, for example, sit in meditation. Cuando, por ejemplo, vosotros os sentáis a meditar. And say your face starts itching. Por ejemplo, la cara os empieza a picar. Take your thought to that itch. Llevar el pensamiento a eso que pica. And that itch will disappear. Y el picor desaparecerá. Yes. So, this is how we gain a greater and greater strength of mind. Y es así como nosotros ganamos una mayor fuerza de pensamiento. All the energies of the mind become concentrated. Todas las energías de la mente se concentran. And a concentrated mind is a powerful mind. Y una mente concentrada es una mente poderosa. It can go beyond the seven seas and beyond all the millions of mountains. Puede ir, puede recorrer los siete mares y todos los billones y billones de montañas. It is a very powerful tool you have. Es un instrumento muy poderoso que tenéis. So, by teaching meditation in spite of all obstacles, y así enseñando meditación más allá de todos los obstáculos, you're concentrating your mind. Estás concentrando a tu mente. And making your mind stronger. Y haciendo tu mente más fuerte. So, the teacher always benefits more. Así pues, el profesor siempre se ve más beneficiado. And there's not a single person in the world that cannot spend 1 hour a day. Y no hay ni una sola persona en el mundo que no pueda dejar 1 hora al día. To do some good work. Para hacer algún buen trabajo. Not only for others, but for yourself. No solo para otras personas, sino para uno mismo. So, these are the little secrets of life. Estos son los pequeños secretos de la vida. They are not so big, momentous. No son grandes cosas. It is the drops of water that fill the ocean. Son las gotas de agua que llenan el océano. Do not think of the ocean. No penséis en el océano. Think of the drop. Pensar en las gotas. Because those, all those drops gathered in life will make the ocean. Porque todas esas gotas recogidas en la vida harán el océano. And then life can become like a river. Entonces la vida se puede convertir como un río. It keeps on flowing all the time. Sigue corriendo todo el tiempo. But the water is at the beginning of the river. The water is in the middle of the river. And the water is at the end of the river. Pero hay agua arriba en el río, en el medio del río y al final del río. And the water is the same. Y
y la agua y el agua y la miel. So where have you gone? ¿Y fue a dónde os habéis ido? Nowhere. Ningún sitio. You are just mixed up in the motion of life, which is inevitable. Estáis simplemente mezclados en el movimiento de la vida, que es algo inevitable. But the water remains the same. Pero el agua permanece la misma. In other words, the eternal self within you remains the same. En otras palabras, el eterno ser que está dentro de vosotros permanece el mismo. And it is by reaching that changeless eternal self within yourself. Y es llegando a ese ser eterno que hay dentro de vosotros. That all the obstacles and changes of life. Que todos los obstáculos y los cambios de la vida. Do not matter. No importa. For as long as you have a body and a little conscious mind. Que mientras tengáis un cuerpo y una pequeña mente consciente, all these ups and downs will be there. Todos estos altibajos estarán ahí. But if you develop the inner strength through meditation, pero si desarrollas la fuerza interior a través de la meditación, you become the observer of the ups and downs. Te conviertes en el observador de los altos y bajos. And when you become the observer or the witness, y cuando tú te conviertes en el observador o en el testigo, you remain unharmed. Permaneces sin recibir daño. And life becomes pleasant. Y la vida se convierte en algo agradable. And is that not what you seek? Y no es eso lo que queréis. Everyone wants the road to be so smooth. Todo el mundo quiere que el camino sea tan suave. Like the real camino, camino real. Como el camino real. Smooth highway. En autopista. Everyone wants that. Todo el mundo lo quiere así. But what have you done about it? ¿Pero qué habéis hecho para que ello sea así? That smooth road, tar road, never came there by itself. Esa carretera de alquitrán no llegó allí ella sola. It was the gravel road. Era una carretera de gravilla. Until it was worked upon. Hasta que se trabajó sobre ella. To be made smooth. Para que fuese suave. Life is like that. La vida es así. So, problems will be there. Así pues que los problemas estarán ahí. But how you view the problems. Pero cómo veis los problemas. That is important. Eso es lo importante. Where the problem becomes unproblematic. Cuando el problema se convierte en algo no problemático. Because this entire universe functions with contraction and expansion. Porque este universo entero funciona con contracciones y expansiones. The entire universe is in a state of flux and motion. El universo entero está en un estado de fluctuación y de emoción. Without the flux and motion, this universe cannot exist. Sin las fluctuaciones y el movimiento, el universo no podría existir. And man, because of his thinking ability, y el hombre, debido a su capacidad de pensamiento, can, with proper understanding and practices, find the stillness that is within him. Puede encontrar con las meditaciones adecuadas la tranquilidad que hay dentro de él, la quietud que hay dentro de él. And this stillness is very contagious. Esta quietud es muy contagiosa. Infectious. Es infecciosa. If you are still within yourself, si tú estás quieto dentro de ti, and you meet a person who is in a very troubled state, y encuentras una persona que está en un estado de problema, without you saying a word, that person will become calmer. Sin que tú digas una palabra, esa persona se volverá más calmada. Because everything is emanating all the time. Porque todo lo que está emanando todo el tiempo. Like a flower is emanating fragrance. Como una flor que está emanando fragancia. Everything, including the human being. Todo, todo, incluyendo el ser humano. You emanate what is inside you. Tú emanas lo que está dentro de ti. Most of you must have had this experience. Muchos de vosotros habéis tenido esta experiencia. That you go into a quarrelsome home. Que vas a un quarrelsome home.
que vas a una casa donde hay muchos problemas y discusiones. And you feel the atmosphere. Y lo puedes sentir en la atmósfera. And you don't want to stay there, you want to say, oh, let me go. Quieres decir, me quiero ir, dices alguna excusa y te vas. Sorry, I can't stay, I've got an appointment. Dice, lo siento, no me puedo quedar, tengo una cita. Yeah. And then you go into some other homes where you feel so peaceful, you don't want to go away. Y otras veces vas a algunas casas que te sientes tan pacífico que no te quieres ir. And that is because of the atmosphere. Y eso se debe a la atmósfera. Now what creates the atmosphere? ¿Qué crea la atmósfera? Is the people that live in the house and how they are thinking. Es la gente que está viviendo en la casa y cómo piensa. So the point is this, that we all are emanating something without being conscious of it. El punto es este, que todos estamos emanando algo sin ser conscientes de ello. Like a flower is not conscious that it's emanating fragrance. Como no es consciente la flor de que emana fragancia. The same principle applies to human beings. Y el mismo principio se puede aplicar a los seres humanos. So as you keep on meditating and as you keep on teaching others to meditate, you develop that calmness, stillness inside you. Así pues, que mientras tú te mantienes meditando, te mantienes enseñando a otras personas a meditar, vas encontrando esa quietud interna. And this in turn reflects upon others. Y esta quietud se refleja sobre otras personas. I have a very favorite analogy. Yo tengo una analogía, mi analogía favorita. That the nature of a flower is to be beautiful. Que la naturaleza de una flor es ser bella. But that is not all that it does. Pero no es eso todo lo que hace. It also enhances the beauty of the garden. También hace que el jardín sea más bello. So the mission of a person's life is to make oneself beautiful. Y así pues, la misión de la vida de una persona es que hacerse a uno mismo bello. And you make the whole world beautiful around you. Y eso hace que el resto del mundo se haga también bello. Now the second part of your question was, how can you teach people that do not want to be taught? La segunda parte de la pregunta es, ¿cómo puedes enseñar a una persona que no quiere ser enseñada? There's an old saying in English that you can take a horse to the water, but you cannot make it drink. Hay un dicho en Inglaterra que dice, puedes llevar un caballo a beber, pero no le puedes obligar. Puedes llevar un caballo a donde hay agua, pero no le puedes obligar a beber. Because to start on this spiritual path requires a certain amount of readiness. Porque empezar el camino espiritual necesita una cantidad determinada de estar preparado. And they might not want to start. Y es posible que no quieran comenzar. If they are not ready. Si no están preparados. There are many kinds of people, or for many reasons, that want to meditate. Hay muchos tipos de personas que por muchas razones quieren meditar. In my experience, initiating thousands of people in the world, en mi experiencia, habiendo iniciado a miles de personas en el mundo, I found that there were only 2% that were real seekers for God. He encontrado que solamente un 2% son verdaderos buscadores de Dios. 98% of the people want to start to meditate because of their problems. El 98% de la gente quiere empezar a meditar por sus propios problemas. So what? Así pues, ¿qué? Good. Muy bien. The problems can be helped. Los problemas pueden ser ayudados. So for whatever reason they want to start, it is good. Así pues, cualquiera que sea la razón que les ponga a meditar, es buena. Because the very idea of starting will lead them to that faith. Porque la misma idea de empezar les guiará a esa fe. And put them on the path. Y les pondrá en el camino. Now, some people that you have spoken to and do not want to meditate, do not worry. Ahora, hay algunas personas a las que les habéis hablado y no quieren meditar, no os preocupéis. But you have done something very good.
pero habéis hecho algo muy bueno. At least you have planted a seed. Por lo menos has plantado una semilla. And that's important. Y eso es importante. Perhaps in a year's time, 2 years' time, 5 years' time, 10 years' time. En un año, en 2 años, en 3, en 10 años. They might start to meditate. Empiezan a meditar. But you have planted the seed. Y tú has plantado la semilla. So that's a great service. O sea que es un gran servicio. And the very little talk you give them in planting the seed, you are uplifting yourself at the same time. Y en la misma charlilla que les das cuando les hablas de la meditación, estás elevándote a ti mismo. Now, Conchita asked this question. Ahora Conchita preguntó esta pregunta. Now, when I first met her, about 3-4 years ago. Cuando por primera vez la vi hace 2 o 3 años. And look at her now. Y mírala ahora. Look at the beautiful calmness and radiance on her face. Mira esa bella calma y radiación en su cara. Which was not there 3-4 years ago. Que no estaba allí hace 3 o 4 años. So, there is nothing to lose and everything to gain. Así pues que no hay nada que perder y mucho que ganar. I mean, most of you know Conchita better than me because she lives here. Muchos de vosotros conocéis a Conchita mejor que yo porque vive aquí. Y podéis verlo por vosotros mismos. The radiance on the face and the tranquility that's there. La radiación en la cara y la tranquilidad que hay ahí. Even her smile has changed. Incluso su sonrisa ha cambiado. Before she used to smile only with her mouth. Antes solía reír solo con su boca. Now she smiles not only with her mouth but with the eyes and the heart. Ahora se ríe no solo con la boca pero con los ojos y el corazón. Now like this, this is a very small example. Ahora como esto, esto es un pequeño ejemplo. And I've seen this in thousands and thousands and thousands of cases around the world. Y he visto cosas como esta miles y miles de veces alrededor del mundo. The greatest thing one can do, even if you are poor or rich, la mayor cosa que uno quiere hacer, aunque sea pobre o rico, is to spend half an hour in the morning and half an hour in the evening doing the practices that are given to you. Es estar media hora por la mañana y media hora por la tarde haciendo las prácticas que te dan. And no one can say that they are too busy and have no time. Y nadie puede decir que están muy ocupados y que no tienen tiempo. Because you can meditate in your bathroom also and on the toilet. Porque se puede meditar en el baño y en el lavabo. No excuse. No hay excusa. Yes. So, what we teach is the path of joy. Así pues, lo que enseñamos es el camino del gozo. The Ramakrishna, great sage that lived at the turn of the century. Ramakrishna, un gran sabio que vivió al final del último siglo. You know what he said? That if there is only one person that I could lead to enlightenment, I would be happy. Que si, aunque solo hubiese una persona, una persona a la que pudiese conducir a la iluminación, sería feliz. What I say is this. Lo que yo digo es esto. That through the grace of the Almighty, que a través de la gracia del Todo Misericordioso, let me just put people on the right path towards divinity. Déjame poner a la gente en el camino adecuado hacia la divinidad. That's my aim. Esa es su búsqueda en la vida. And giving practices and some understanding of what life is all about. Dar unas prácticas y algo de comprensión sobre de qué trata la vida. And when proper understanding is gained, you will lose your pessimism. Cuando el conocimiento adecuado se haya ganado, perderéis vuestro pesimismo. And the mind will start thinking always of creative, productive, and positive thoughts. Y la mente esta empezará a producir pensamientos creativos y positivos. And the reason is very simple. La razón es muy simple. Because through meditation, when the mind becomes calmer,
Que a través de la meditación, cuando la mente se calma, then naturally it becomes more creative. Entonces naturalmente se convierte en algo más creativo. And the creative mind is a joyful mind. Y una mente creativa es una mente llena de voz. My greatest, I enjoy joy every moment of the day. Mi mayor gozo yo disfruto de todos los momentos del día. But the greater amount of joy comes when I sit down composing poetry or music. Cuando me siento a componer poesía o música. Because it is creative. Porque es creativo. And creativity is the nature of divinity. La creatividad es la naturaleza de Dios. Anything you create, remember, it is the creation of divinity through you. Cualquier cosa que creéis, recordad esto, es una creación de la divinidad a través de vosotros. That is why I'm so fond of good art, sculpture. Y es por eso que a mí me gusta tanto el buen arte, la buena música, la escultura. Because although the man composed it, because he makes the mistake when he says, I painted this picture. Porque aunque lo compuso el hombre, que comete un error al decir yo pinté ese cuadro. I, he did. No es yo, es me. Él lo hizo a través de mí. The pen does not write. La pluma no escribe. You are the writer and the pen is the instrument. Tú eres el que escribe y la pluma es el instrumento. So when people talk to me of their miseries, así pues cuando la gente me habla de sus miserias, I feel so sorry. Lo siento tanto. Because the opposite of misery, happiness, is so easy to find. Porque lo opuesto a la miseria, la felicidad, es tan fácil de encontrar. Yes. Perspective. La perspectiva. Attitude. La actitud. Those are so important. Esos son tan importantes. I used to live in a house somewhere before where I'm living now. Yo antes solía vivir en una casa un poco antes de donde vivo ahora. And in the garden there was a tree that was all of a very crooked shape. Y en el jardín había un árbol que tenía una forma muy doblada. So a very good friend of mine who used to visit me very often. Y un muy buen amigo que solía visitarme con frecuencia. Tells me one day, why don't you cut off that tree? Me dijo un día, ¿por qué no cortas ese árbol? So then I pointed out to him that look, this tree is like abstract art. Entonces yo le dije, mira, este árbol es como el arte abstracto. And I explained him the beauty of the abstraction. Y le expliqué la belleza de esa abstracción. And then he started appreciating it. Entonces empezó a gustarlo. Perspective. Perspectiva. Before he found it ugly. And now you found it beautiful. Antes lo encontraba feo y ahora lo veo bonito. And then I was joking with him. Yo siempre estaba echando bromas con él. And his name was Govinda. Su nombre era Govinda. I said, Govinda, you know, you told me I must cut off this tree, I'm going to cut it off. Pero yo le decía, mira, Govinda me ha dicho que corte este árbol y lo voy a cortar. He said, no, please, no, you must leave it. Yo decía, no, déjalo. There is nothing ugly in this world. No hay nada feo en este mundo. Nothing ugly. Nada. There are no obstacles in this world. No hay obstáculos en el mundo. There are just lessons to learn. Solamente hay lecciones que aprender. And any obstacle in your path is created by you because it is necessary for you. Cualquier obstáculo que esté en vuestro camino está creado por vosotros mismos porque os es necesario. We take birth into this world to learn. Nacemos en este mundo para aprender. And these are all lessons. Y todas estas cosas son lecciones. So, así pues. Where is your mind placed? ¿Dónde tenéis la mente colocada? If the mind is concentrated, si la mente está concentrada, through the practice of tratak, a través de la práctica del tratak,
then nothing would seem an obstacle. Entonces nada parecerá un obstáculo. You have a rose with the thorns. Tienes una rosa con espinas. Can that rose ever be there without the thorns? ¿Puede esa rosa existir sin espinas? It is the very thorns that give life to the rose. Son las mismas espinas que le dan la vida a la rosa. So here, as we said last night, we come back to the principle of accepting. Y así como dijimos anoche, volvemos al principio de la aceptación. I am Conchita. Yo soy Conchita. Divinity has created this body of mine. La divinidad ha creado este cuerpo mío. Whatever obstacles that are there, cualquiera que sean los obstáculos que estén ahí, is for me to learn to better myself. Es para mí, para que aprenda a mejorarme a mí mismo. And I, Conchita, by bettering myself, I will come closer and closer to divinity. Y yo, Conchita, haciéndome mejor, me acercaré más y más a la divinidad. Now, can anyone here tell me that these simple principles are difficult? Ahora, ¿puede alguien decirme aquí que estos principios simples son difíciles? Prácticos. Prácticos. Make it practical. Hacerlo práctico. No sounds just thinking. No solo pensar. Put the thoughts into action. Poner los pensamientos en acción. Charles was sitting in my room this morning waiting for you to finish the chant. Charles estaba sentado en mi habitación esta mañana esperando que terminaseis el cántico. And I kept on blowing my nose. It was leaking in the change of climate. From a hot climate to cold climate. Y yo estaba sonándome la nariz todo el rato porque tengo algo de mocos por el cambio de clima, de un clima caluroso a un clima un poco más frío. But here I'm sitting, my mind totally focused and concentrated. Claro, estoy aquí sentado con mi mente totalmente focalizada y concentrada. I haven't blown my nose once. Y todavía no me he sonado la nariz ni una sola vez. You see how your attention can be taken away. ¿Ves cómo tu atención se te puede quitar de una cosa? From one thing to another. De una cosa a otra cosa. Practical. So, never worry about anything in life. Así pues, no os preocupéis nunca de nada en la vida. That does not mean you must be negligent. Eso no quiere decir que seáis negligentes. You must make effort. Debéis esforzaros. There's a great difference between worry and concern. Hay una gran diferencia de la preocupación y el ocuparse. I met one person in Madrid. Encontré una persona en Madrid. And the firm that this lady worked for paid her half her wages this month. Y la firma para donde trabajaba le pagó la mitad de lo que le dijo este mes. Instead of her full wages. En vez del sueldo completo. So I said, go and see the manager. Así pues que la dije que vaya pues a ver al manager. And ask the reason why. Y pregúntale por qué. Just making some efforts. Para hacer un poco de esfuerzo. And if nothing can happen, y si nada ocurre, have you been hungry yesterday? ¿Tuviste hambre ayer? Have you been hungry tonight? ¿Tienes hambre hoy? Have you got food for tomorrow morning? ¿Tienes comida para mañana? So, be concerned, but do not worry. Así pues, ocúpate, pero no te preocupes. So there's a difference. Ahí está la diferencia. Or you have worked hard for the month, and your boss has let you down. Porque tú has trabajado duro el mes y tu jefe te ha dejado. But because of the hard work you have put in. Pero debido al trabajo que has hecho. You will get it in some other way. Lo tendrás de alguna otra manera. For no effort which is honestly and sincerely done. Porque ningún esfuerzo que se haga honesto y sinceramente. Ever goes to waste. Nunca se va para la basura. Does that answer your question? ¿Responde eso a tu pregunta? Good. Now, I think I'll blow my nose now.
Ahora me voy a sonar la nariz. I want to ask you, have you been doing your chanting this morning? Yes. From the little sound I got on the other side there, I think the rhythm was out. Del ruido que me llegó a mí mientras estábamos haciendo el cántico, vi que el ritmo estaba fuera. Would you like to join me in one round, seeing that we got still 4 or 5 minutes? ¿Os gustaría acompañarme en una vuelta, debido a que tenemos un poco de tiempo? Would you like that? Then tomorrow you'll have the rhythm. Y mañana tendréis el ritmo. I'm a very practical person. Soy un hombre muy práctico. Aim Rim Krim Chamundaye Vijayche. 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 Aim Rim Krim Chamundaye Vijayche.
Aim Rim Krim Chamundaya Vichyeche. 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 Aim Rim Chamundaya Vichyeche. Aim Rim Krim 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 Chamundaya Vichyeche. Open your eyes, Lino. Abrir los ojos lentamente ahora. Did that sound different? ¿Sonó eso diferente? You start slowly. You speed it up. Slowly again. Se aligera y luego se alenta de nuevo. Now today we did it separately because I was giving you a sample of it. Hoy lo hemos hecho separadamente porque os estaba dando un ejemplo. But of course, normally it is all done together, and you have one person at the mic leading it. Pero normalmente lo hace todo el mundo a la vez y hay alguien en el micrófono dirigiéndolo. You know, it reminds me of a little story. Esto me recuerda a una pequeña historia. I was a guest at one home and my room was upstairs. Yo era invitado en un sitio y mi habitación estaba arriba de las escaleras. So I heard the sound of the chant floating upstairs. Y oí el ruido del cántico que subía hasta arriba de las escaleras. So I was very impressed by it, starting off the morning with a chant. Y entonces me sentí muy impresionado de esta persona que empezaba la mañana cantando el Aim Rim Krim. So when I went down for breakfast, I told my hostess. Así pues, cuando bajé a por el desayuno, le pregunté a mi anfitriona. I said, this is very beautiful, starting the day with a chant. Dice, muy bonito empezar el día con el cántico. So she says, Guruji, I must tell you the truth. Y entonces ella le dijo, Guruji, te voy a decir la verdad. I do one round for a soft boiled egg and three rounds for the hard boiled egg. Dice, hago una vuelta para hacer huevos pasados por agua y tres para hacer los duros. Chanting is something very wonderful. El cántico es algo muy maravilloso. After three rounds, después de tres rondas, when you get into it,
que es donde cuando se entra dentro de él. You will find that the chanting goes on its own. Nos daréis cuenta de que el canto va él solito. And you become the observer. Y tú te conviertes en el observador de lo que está ocurriendo. It is a great practice on how to become the observer that we spoke about just now. Es una gran práctica para aprender a convertirte en el observador que es de lo que nos está hablando justo ahora. In other words, you are separating the small I from the big I. En otras palabras, lo que se hace es separar el pequeño yo del gran yo. You are separating your ego self from your real self. Estás separando tu ser, tu ego ser, de tu ser real. And that is how, when it comes into daily practice, then all the obstacles you will learn how to observe. Y entonces, cuando esto se convierte en una práctica diaria, aprenderéis a observar todos los obstáculos desde ese punto. Another thing in chanting that the words are done up to such a certain length. Now tonight's program.